Bueno, ya salimos del consulado para hacer la visa. Pasado mañana va a estar lista. Acabamos de descubrir que, una vez más acabamos de descubrir que el pasaporte argentino es un pasaporte de puta madre. Y una vez más acabamos de descubrir que Deia va a tener que pagar mucho más que yo para una visa. Casi el doble. Así que, pero bien. Llegamos hoy acá y esto es lo más parecido a Blade Runner que vi en mi vida. No, esta parte puntualmente no. No, esta parte sí. Esta parte es la parecida. ¿En serio? Sí, sí, tiene una onda. Y mucha lluvia, la puta que lo parió. Y aparentemente va a estar lloviendo todo el tiempo. Muy húmedo, mucho calor. Pero no está tan caluroso, ¿eh? En Vietnam hacía más calor. Y bueno, ahí conociendo. Subte. Uy, la puta que lo parió. Se largó. Subte para todos lados. Pero vamos caminando, bonita. Ahí. No, yo tampoco. Hay subtes que van para todos lados. Y es toda una ciudad como subterránea, porque abajo. Todos los edificios están interconectados por abajo. O sea, es como si fuera una calle así, abajo. Y después hay... No estaba lloviendo, ahora se largó. Y después la otra es que hay otras partes que tienen arriba de la calle pasarelas, pero un barrio entero. O sea que es una calle encima de la otra calle. Un poquito asfixiante por momentos, ¿no? Pero están planeados. No, bien, igual. Bien por sí. Funciona. Pero es mucha gente. Y ahora sí. Nos vamos nadando. Volvemos nadando. Dios mío, hay que esperar. Ahora un cafecito por acá, ¿no? Pará, tranquilo. No puedo esperar, tengo que hacer algo. Algo es cierto. Tienen buen sistema de drenaje. Porque lo que yo veo acá es insoportable. Mirá, mirá, mostrá. Ah, me quiere de loco. Sí. Pero lo bueno es que para. Sí, eventualmente para. No, sí, para. Son... Cubrió todo, boludo. Bueno, hace 3 días que estamos acá, esperando que pare eso, ¿ver? Ay. Pero llueve, de verdad. De verdad. Una película, mirá. Bueno. Una cortina, un cortinado que va. Bueno, ya que estamos, aprovechemos para ver algunas cosas que nos contaron ahí los amigos. ¿Qué? Hay 1 millón de autos en Coso. De los cuales 700.000 son taxis. O sea, casi nadie tiene auto acá y todo es transporte público. Ferries para conectar una isla a la otra. Metro. Tienen metro para todos lados. Y colectivo también bastante bien. Justo ahora son todos coches privados acá, pero sé lo poco que hay. Che, ¿qué hacemos acá? Vamos a quedar así, estoy viendo una M de McDonald's. ¡Está loco! ¡Te mato! M de te mato. Está todo mal. Me acabo de empapar cruzando la calle. Ahora de ya estoy adentro fijándose en internet. Pero no para, está cada vez lloviendo más fuerte, la puta madre. Pero bueno, vamos a tener que esperar, ¿qué le vamos a hacer?